turismo nos beneficia a todos, y no solamente a nivel social, a nivel económico, sino también a nivel ambiental. Para nosotros, el turismo en una región como las Verapaces es un elemento sumamente fundamental, porque gran parte de nuestra riqueza son todos los elementos naturales y culturales que tenemos en nuestra región. Y deberíamos de utilizar estos elementos como la base de nuestro desarrollo. El beneficio vendría a ser un beneficio social, un beneficio económico y un beneficio ambiental. Principalmente la parte económica, por supuesto. Y luego, pues, el intercambio cultural, que va enriqueciendo tanto al visitante como a los habitantes, comunidades locales. Pues ha sido una excelente experiencia conociendo los factores turísticos que tiene Guatemala, y me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas y poder compartir con las experiencias con las empresas y sacar un desarrollo turístico para Guatemala. Uno de los retos pues importantes durante ese tema de la pandemia, pues es ir acoplándonos, ¿verdad?, a cómo venir y promover parte del turismo y dar a conocer lo que nosotros trabajamos acá como Huerto San Martín. Entre las recomendaciones que nosotros realizamos a todas las empresas, que lo disfruten con responsabilidad, cumpliendo con todos los requisitos y de bioseguridad para poder venir y seguir impulsando el turismo a nivel de Guatemala. Pues, del turismo vivimos todos. Del turismo vivimos todos. Del turismo vivimos todos. Del turismo vivimos todos.